Muchas gracias. María, buenas noches. Hola, buenas noches. Don Enrique, buenas noches. ¿Qué tal, León? Vaya etapa esta, ¿no? Yo no sé si tú en lo personal, porque tienes la experiencia de la anterior y de las veces que ha habido ahí disputas o renegociaciones o incluso momentos de defender al sector en mecanismos de arbitraje, te haya tocado vivir un momento tan complejo como el que estamos viviendo en materia de comercio con los Estados Unidos en el marco del TLC. Pues yo visualizo como la peor crisis geopolítica del México moderno. Sí, digo, del México moderno. Yo creo que la anterior compleja fue la expropiación petrolera. Pero me tocó participar en las negociaciones del TLCAN 1 como representante de los productores de cultivo de papa y fue un privilegio. Gente de primera, el doctor Serra, Jaime Zabludowski, Herminio Blanco, el doctor Luis Telles y los tres países alineados buscando realizar un bloque comercial. Para nosotros era todo un reto. El sector agroalimentario en aquel tiempo creíamos que íbamos al precipicio. A sucumbir. A enfrentarnos a la potencia número uno del mundo. Y después de 23 años, pues fue un gran resultado. Somos complementarios, se ha hecho un muy buen equipo. En esta situación actual, con una personalidad como la del presidente Donald, una actitud como la de Robert Lighthizer, pues en serios problemas. Mas, sin embargo, México haciendo un papel pues muy digno. Siguiendo los 5 principios y 10 objetivos de nuestro presidente. Al frente de tu sector, Bosco, tú has estado ahí en estas rondas. Cuéntale un poquito al público la experiencia de estar ahí, lo que has podido ver, cómo está la atmósfera, cómo está el termómetro. Hay cosas que fluyen. Desde fuera vemos unas cosas, pero no vemos todo. Hay unas cosas que fluyen con facilidad y otras que se atoran. ¿Cómo es el asunto? El asunto es que armamos un equipo público-privado. Somos el único país de los 3 países que va acompañado de su sector privado. Con el gobierno... Ni Canadá ni Estados Unidos. Ni Canadá ni Estados Unidos. Somos el único país. Somos alrededor de 200 empresarios y representantes que estamos como cuarto de junto, con cuarto de inteligencia, con un equipo de asesores como Francisco de Rosenzweig, Herminio Blanco, Jaime Zabludowski, que son EFNAFTA 1. Sí. Y al frente de las negociaciones tenemos al doctor Guajardo, sí. Al doctor Didagaray también. Y la verdad, creo que el único mérito que le veo al presidente Donald que ha contribuido para este país es que nos puso a trabajar en equipo a la iniciativa privada y al gobierno. Entonces, vamos, estamos en la reunión. En el Inter, el sector privado está con sus contrapartes norteamericanas haciendo el lobbying a favor de NAFTA. En el caso del CNA, nos hemos reunido con la American Farm Bureau, con la Federación Canadiense, con los productores de carne, de granos, y hemos hecho acuerdos, hemos firmado acuerdos pro NAFTA, por aumentar el comercio, por reglas claras en tema de fitosanidad y sosanidad. Entonces, un sector privado de los 3 países trabajando en equipo, un sector público, nuestro secretario Calzada logró una reunión con los 3 países de los secretarios de Agricultura, se pronunciaron también en favor de NAFTA. Luego vino el secretario Sonny Perdue, que como ustedes saben, el secretario Sonny Perdue creo que es el secretario de la Unión Americana, el único que le ha hecho frente al presidente Donald. Él tomó posición el 20 de enero, el día 23 de enero ya había 133 organizaciones diciéndole al presidente, queremos NAFTA, queremos construir, queremos seguir adelante. Entonces, ese es el entorno que vemos. Me ha tocado estar en las mesas de negociación de observador, porque no podemos estar internamente, pero ves a un equipo profesional, me atrevo a decir que una edad promedio de 33, 35 años. Muy joven, ¿no? Muy jóvenes, se conocen del TPP y están trabajando como todos unos profesionales. Y luego ya subimos de nivel y pues bueno, vemos los problemas de Estados Unidos, vemos a una negociadora freelance de Canadá de primera línea y nuestro secretario Guajardo muy bien plantado, haciendo muy buen equipo con el subsecretario Baker y todo su equipo de colaboradores. La gente se pregunta, Bosco, a estas alturas de la negociación, llevamos 4 rondas, viene la quinta en México para el próximo 17 de noviembre. ¿Cuál es la perspectiva? Hay algunos que opinan que esta es una negociación que no va a tener un final feliz. En algún momento de los próximos meses, el señor Trump va a tirar la toalla y a decir, no me están haciendo caso, no están aceptando las propuestas que les hacemos, Estados Unidos se va, se sale. Y hay quien dice que es una estrategia negociadora, es muy al estilo Trump, amenazo con irme, trato de poner a mis contrapartes contra la pared para ver qué le saco. Y al final voy a terminar cediendo, voy a terminar echándome para atrás algunos pasos de lo que originalmente pedí. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cuál es el escenario más probable en estos momentos? Les voy a platicar mi visión.
Mi visión es la primera ronda muy, muy en paz, intercambio de textos, sumando. La segunda ronda igual, pero llega la tercera ronda en Ottawa y en esa ronda viene la primera gran embestida. Y esa gran embestida, en mi expectativa, creíamos que iba a ser los últimos que iban a atacar. Y fue al sector agroalimentario con el tema de estacionalidad y al sector textil. Y ahí entendimos que esa era la estrategia para avisarle que en la siguiente ronda en Washington venía el ataque fuerte para México. Lo que propusieron en la mesa, México ni siquiera se puso a negociarlo. O sea, son medidas que ni la OMS acepta, son temas proteccionistas, nacionalistas. Y ves la verdadera estrategia de un presidente Donald, donde crees tú que opera la Casa Blanca, operan los legisladores, opera la IP, pero no. Lo que estamos viendo es una instrucción del presidente Donald directa a un Robert Lighthizer, muy agresivo. La verdad, desde la primera ronda, el aspecto, la cara, la verdad dices, viene una pelea y realmente muy desagradable su opción. Y la verdad, muy lamentable también que los contrapesos de Estados Unidos que hemos buscado, que hemos construido, no menos de 200 reuniones, giras con gobernadores y todo, no han tenido el efecto que esperábamos. Más sin embargo, últimamente, los últimos 30 días, los contrapesos han ido aumentando en la Unión Americana. Realmente somos economías complementarias, no necesitamos, juntos somos más fuertes. Y aquí el tema es cómo hacemos contrapesos con China y con Europa. O sea, realmente es una región privilegiada, cómo cuidarla para fortalecernos y generar oportunidades para sus habitantes. Oye, Bosco, y tú, hablando del carácter del presidente Trump, se dice o se ha observado que cuando suceden en el entorno, ¿no?, eventos que le son adversos, él se endurece, ¿no? Se endurece en otros temas para agradar a su base. Entonces, por ejemplo, ahora con el arresto domiciliario de su ex coordinador de campaña y su socio, tú vas sintiendo que conforme pasan cosas, ¿no?, que en efecto le son adversas o que él vive crisis en su gobierno, se endurece, por ejemplo, en las negociaciones. Sí, esa pregunta, mira, su base fuerte que sabemos del sector, es el sector agroalimentario. Los rednecks de toda la región, del Corn Belt, toda esa zona agrícola, yo soy redneck también, pero los que estamos en el campo y conocemos. Oye, esa es una base muy fuerte de él. Pero sus temas de campaña básicamente fueron el muro y fueron el tema del peor de los tratados, el Telecán. Sí percibimos que cuando le va mal internamente, nos aprieta muy duro. Lo que sé también de buena gente es que llegó su secretario de Economía y le dice: señor presidente, vengo de China, traigo este acuerdo que mejoré, y en su presencia lo destruye. ¿Lo rompe? Sí, lo rompe, y esto era la señal para Robert Lighthizer de decirle: oye, esta es la línea y esta es la línea dura que quiero trabajar. En lo que he visto, o lo que he leído de su libro, lo que he visto del programa de History Channel sobre su vida, pues realmente su actitud es la misma de hace 30 años. También cuando le preguntan a él, creo que fue hace 28 años, que si fuera presidente, ¿qué haría? Él quería acabar el déficit con Japón en aquel tiempo. Uh-huh. Pero realmente es un hombre predecible, complejo, que no respeta ni a su país y lo divide a su país, ni a sus vecinos, y creo que es una amenaza para el mundo. Entonces, aquí el tema es la mancuerna que hemos hecho Canadá y México para sumarnos. Ustedes saben que Canadá empezó con un romance con el presidente Donald, pero luego les dieron un apriete muy fuerte con el tema de madera, el tema de lácteos, y Canadá hizo equipo con México. Nos entrevistamos con la parte privada, con la Federación Canadiense, nos entrevistamos con el embajador, quedamos de hacer equipo, y así estamos hoy. Canadá hoy está haciendo muy buen equipo, mas sin embargo, pues veremos la quinta ronda, que creo que va a ser una ronda decisiva, cómo va a hacer esos efectos y cómo el tipo de cambio también va reflejando el tema del discurso de los tweets y lo que está haciendo el presidente Donald. Tu sector, Bosco, es tal vez, y lo has dicho hace un momento, pero uno de los más sensibles en este asunto. Y aquí hay una gran contradicción y una profunda dialéctica, porque si bien ese es el sector de apoyo, el que vota por Trump con este discurso de el peor tratado de la historia, pero son los que ya levantaron la mano a decir: oiga, no lo voy a terminar porque me truena, ¿no? Es decir, parte de mi producción se vende allá, parte de lo que hacemos aquí lo exportamos. Es decir, sería uno de los más afectados. ¿Qué lectura haces, y para quienes no estamos metidos ahí en el cuarto de junto y en las rondas de negociaciones, de esta contradicción de... ya vimos a un grupo de empresarios que enviaron una carta a Washington diciendo: no termine el tratado porque los daños para la economía estadounidense van a ser graves y muy serios.
¿Cómo explicar a estos productores agrícolas, a tus contrapartes y seguramente gente que conoces porque o haces relación comercial con ellos o les compras o te compran a ti, etcétera? ¿Cómo explicar esta dualidad de sí apoyo a Trump y sí apoyo a su discurso, pero que no me afecten mi acuerdo comercial? ¿O creen de verdad que les va a mejorar las condiciones, que van a poder tener una mayor ganancia? El 20 de enero toma posición, el 23 estaban 133 organizaciones diciéndole a su presidente: hemos crecido 4.5 veces en los 23 años del TLCAN, queremos seguir con NAFTA, queremos reglas claras de comercio. Esa parte está. Siguieron los procesos, seguimos haciendo lobbying. Cuando vino la ronda de México, invitamos a los accionistas de las empresas que están aquí en México. Muchas empresas norteamericanas se han venido a México por tema de cambio climático, restricciones de agua, restricciones de mano de obra. Entonces, tenemos un equipo México-Norteamericano-Canadiense en México en la productora agroalimentaria. ¿Qué ha pasado? Que han endurecido los aires proteccionistas, nacionalistas, a los productores, por ejemplo, de Florida, de Georgia, que es el estado del secretario Sonia Perdú, sí, de las Carolinas, donde ellos lo que quieren es el tema estacional, es decir, México, no me mandes nada de mi producción en el tiempo que yo tenga producción, tema de estacionalidad. Como México les puede decir, oye, mientras yo coseche maíz, soya, No me mandes nada. Pero sí me atrevo a decir que hay un 80% de contrapesos a favor de NAFTA del sector agroalimentario, un secretario Sonny Perdú en una excelente combinación con nuestro secretario Calzada, que han hecho una excelente labor, y la parte privada que también hemos contribuido. Entonces veo que cada día que pasa el sector agroalimentario juega un papel más importante. Y creo que tanto en México como en Estados Unidos y Canadá nos está llegando la ola del sector agroalimentario. O sea, cuando a mí me preguntan, oye, Bosco, ¿qué puedes ofrecer al Consejo Nacional Agropecuario? Yo les dije, pues reposicionarlo con una visión de largo plazo que permita su óptimo desarrollo. Y eso está pasando también en Estados Unidos. Ya no quieren ser moneda de cambio, nosotros tampoco. Después de la industria automotriz y la electrónica, el tercer lugar en importancia de generación de divisas es el sector agroalimentario. Más que las remesas, el turismo. Y además que ha crecido enormemente en los últimos años, ¿no? Si quieren, les traje muy brevemente, les comparto. Muchas gracias. Este es un sobrevuelo sobre el sector agroalimentario. Lo elaboramos entre el Consejo Nacional Agropecuario y Zagarpa. Y si ven, en la séptima hoja, en el ranking mundial, vemos que somos primer lugar en aguacate, jitomate, chiles, pepino. Somos segundo lugar mundial en limón, tercero en fresa, en frambuesa, cuarto en nuez, quinto en cebolla, decimocuarto en café. Si nos vamos a la segunda, a la novena hoja, tenemos el ranking mundial en producción de productos agrícolas. Somos el primero en aguacate, segundo en chile, tercero en sorgo, tercero en alfalfa, sexto en caña, séptimo en maíz. Nos vamos a la siguiente. Décimo en jitomate, que hay mucho de tu tierra ya. De Sinaloa, Sonora. Sí. Si nos vamos a la parte de ganadera, tenemos 534 millones de gallinas, 33 millones de vacas, 17 de ovejas y de caprinos. ¿Y cómo estamos con el resto del mundo? ¿Son más grandes o más chicos que nosotros? Si quieres, nos vamos a supongo que en ganado hay muchos en América Latina que son más ganado, grandes. En ganado, sí. Nosotros estamos en quinto lugar mundial en cuestión de ganado. Si ves en la parte caballar, estamos en séptimo. Si nos vamos a la acuacultura, sí, somos veo, primero en Huachinango, tercero en pulpo, cuarto en tiburón, sexto en atún, sexto en robalo, noveno en camarón, en mojarra. Y la penúltima, vienen los datos de la sanidad. Algo que también se ve aquí, que es el Norteamérica, pertenece a la NAPO, que es North American Plant Protection. Ajá. Y es un tema donde cuidamos la sanidad y la inocuidad. Pero aquí viene, de las 56... hay 92 enfermedades en el mundo animales y 56 no están en México. Hay 1.247 plagas en el mundo y 1.000 no están en México. Y hay 33 enfermedades acuícolas y 26 no están en México. O sea, México es uno de los cinco países en el mundo más sano. Pues realmente un gran patrimonio. Y como ves en la última, tenemos quinto lugar mundial en carne de pollo, quinto en huevo, sexto en carne de res, octavo en miel, 15 de cerdo y 31 en carne de bovino. Entonces, México como una gran potencia, también aclaro que traemos un campo fragmentado, el tema del ejido, el tema que tenemos a la 25% de la población, el 60% de la pobreza. En NAFTA ha traído grandes oportunidades, pero debilidades también, como es el caso de los granos. Granos y leche son los más sensibles. Y aquí, ¿cuál es el problema? Que el mundo no se pone de acuerdo.
El mundo subsidia con 550 mil millones de dólares a sus agricultores. Y los países desarrollados quieren dar la misma calidad de vida a su gente de campo que a la gente de la ciudad. Y México, que está en vías de desarrollo, no tiene los recursos. Los recursos para hacer eso, claro. Los recursos de Zagarpa han ido bajando pero conforme al tiempo. Todos los países subsidian, es decir, Francia subsidia a sus agricultores, Estados Unidos subsidia, todos subsidian. Europa subsidia con 75 mil millones de euros. El Farm Bill de Estados Unidos nace en la depresión del 29, eso se debe haber acabado en el 35, pues está más vigente que nunca. Entonces, quieren como política de seguridad nacional la producción de alimentos. México a la FAO le recomienda que produzca el 75% de los alimentos, producimos actualmente el 55%, entonces mucho por hacer. Tendríamos que subir. Tendríamos que subir. En el CNA, el Consejo Nacional Agropecuario, estamos trabajando en la visión de largo plazo 2030 con políticas públicas para que sea nuestro discurso, para diciembre tenemos que tener el programa y para compartirlo con los candidatos a la presidencia de todos los partidos y vender la idea de dónde queremos desde la parte privada que vaya el campo mexicano con una visión de largo plazo. ¿Y tú qué hablas de eso, Bosco? ¿Cómo en estas condiciones reposicionas al campo? Porque yo me acuerdo desde siempre que nuestro campo está en crisis. Mira, el campo, por ejemplo, en NAFTA, cuando inicia NAFTA, exportaba 4 mil millones de dólares. Hoy está en 29 mil millones de dólares. Los acuerdos públicos privados, los apoyos a la tecnología, hemos crecido impresionantemente en invernaderos. Hemos crecido, ya somos la 12ª potencia mundial. Entonces, el campo, hay un campo muy exitoso, que es una potencia mundial. Y como vamos, si seguimos con ese mismo ritmo, en 5 años estaremos en los primeros 6 lugares del mundo. A ver, pero da la impresión, y este es cuando yo escucho las voces anti-NAFTA, que también las hay, que dicen que toda esa riqueza del tratado no se ha repartido en la República Mexicana. Es decir, tenemos un campo muy poderoso en un segmento esencialmente del norte y a lo mejor en la costa del Pacífico, Michoacán, el aguacate, etcétera, etcétera. Pero para el sur, sureste, ahí la producción agrícola es pobre. ¿Estoy equivocado? Está creciendo muy fuerte en cerdo, en pollo, en ganado, plátano. Ahorita estamos con el tema de Europa, en las negociaciones con el acceso de plátano también, el tema de las berries, caña de azúcar. O sea, un sector muy exitoso y reconozco que, pues como te lo dije anteriormente, el 25% de la población está ahí, el 60% de la pobreza. Entonces ya ahorita estamos viendo los nietos de los ejidatarios de aquellos repartos agrarios. Sí, 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 de los revolucionarios, sí, claro. Y realmente están migrando, son los principales migrantes. Ahí el CNA, el programa que tenemos, una política pública para presupuestos del campo que den condiciones de igualdad de circunstancias para competir. Creamos en mi administración la Fundación del Consejo Nacional Pecuario para apoyar a los pequeños pescadores, agricultores y demás. Y es un tema que tenemos como país, la hipoteca social, cómo ayudar ese campo perdedor. A ver, pero esto que decía María ahorita, entonces hoy ya no, el campo de México no es una desgracia, como crecimos, es decir, yo, el, ¿cómo se llama? El SAM, el, es decir... Sistema Alimentario Mexicano. Sí, bueno, pero todos estos que la tesis era ser autosuficientes, ¿somos? No somos autosuficientes. No somos. Producimos el 55% de lo que consumimos, importamos una cantidad muy importante de pasta de soya, de maíz, de trigo, de sorgo, de carne, mas sin embargo el campo ha crecido muy fuerte. Somos la tercera fuente generadora ya de divisas. ¿Qué es lo que necesitamos? Balancear al campo. Ese campo es protegido, es un tema que tenemos que atacar con educación, con tecnología, con libre tenencia de la tierra también, que los agricultores mejor pagados hoy por hoy son los que exportan. Los empleados mejor pagados son los que están ligados a la exportación. Ese empleado que está ahorita en un invernadero con hidroponía produciendo berries, él ya aprende esa tecnología. Y muchas compañías, hay un proyecto Vida del Foro Mundial, ya están haciendo, lo que están haciendo es desarrollando a pequeños agricultores, el CNA lo está haciendo con sus socios, para comprarles directamente en el tema de berries, en el tema de leche, en el tema de granos. Ahorita, con la Secretaría de Agricultura, también traemos un proyecto de la FAO para pequeños almacenes de granos, para los pequeños agricultores, para que sean ellos los que venden directamente a las grandes empresas. Entonces, estamos construyendo un mejor campo, lo estamos reposicionando, como te digo. Eso es lo que quiero dejar en mi administración, contribuir junto con el sector público o alianzas público-privadas, una mejoría sustancial del sector agroalimentario. Déjanos hacer una pausa aquí, Bosco, y regresamos enseguida porque hay mucho aquí. Durante mucho tiempo pensar en el campo, y lo acabas de mencionar tú, era sinónimo de pobreza. Así es. Ser campesino es ser pobre, ¿no es cierto? Y no necesariamente tiene que ser así. No. Ahora nos lo contarás. Mensajes, la silla roja, Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario. Regresamos enseguida.
la política internacional bajo el análisis de expertos. Ana María Salazar, Carlos Rodríguez, Juan Pablo Spinetto. Todo lo que te sorprende en la segunda década del siglo XXI. El Mundo Según, martes y jueves, 10 de la noche. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Estamos de regreso, don Enrique. Cuando se negoció el primer tratado de libre comercio, la oposición más importante al tratado probablemente se dio en el sector agropecuario. Estoy de acuerdo. Era muy fuerte el están en contra, conjunto totalmente. De fuerzas políticas, sociales, del campo que se oponía al tratado. 23 años después, como dice Leo, por ahí hay una que otra islita de oposición, pero realmente, prácticamente, ya no hay oposición al tratado. Hay la intención de tratar de obtener una buena negociación. Y creo que lo que refiere es este campo donde hay una parte altamente exitosa, pues se refleja en esa actitud diferente. Pero hay temor respecto a qué pasaría en la hipótesis de que se acabe el tratado. Es decir, hay el riesgo de que si un buen día Trump nos manda a volar, ese campo exitoso del que hablabas hace unos minutos se enfrente a dificultades que le impidan seguir en la ruta que ha tenido en estas dos décadas y fracción, Bosco. Creo que lo que nos puede pasar, digo, a lo mejor es un efecto en el primer año de un decrecimiento del 1% del PIB, el sector agroalimentario vamos a perjudicar a los consumidores porque vamos a tener aranceles. El arancel promedio para acceder a Estados Unidos va a ser alrededor del 4.5% y de Estados Unidos a México va a ser alrededor de un 12%. Entonces, el perjudicado al consumidor, más sin embargo, las redes y la estructura que hay agroalimentaria en la cadena de valor de los tres países es más sólida que la acción de una denuncia de una salida de un tratado. Ese campo es tan sólido y nos necesitamos. O sea, no es un tema de que van a decir, oye, ya no quiero el acceso. El presidente Donald ha hablado que si esto fracasa, él va a querer un acuerdo bilateral. Y va a querer poner un mecanismo ahí donde el déficit va a tener un control para estar aplicando un impuesto o no, dependiendo de los flujos de comercio. Yo veo un campo con NAFTA o sin NAFTA que tiene un excelente futuro por la ubicación geográfica, por la diversidad, por el valor agregado de las medidas fitosanitarias, por el talento, por la mano de obra. Entonces, realmente México tiene un gran potencial. Para el 2050 estimamos 9,000 millones de personas. Necesitamos crecer un 70% de la producción de alimentos. ¿En el mundo? En el mundo, sí. Estamos estimando para México 170 millones de personas. Necesitamos crecer un 70% de la producción de alimentos. Entonces, el campo se necesita tres veces en las mesas de todos los ciudadanos. Esa estrategia de los países producir sus alimentos, la pirámide poblacional y el futuro de México es promisorio. Entonces, yo sin NAFTA veo un campo exitoso. ¿Qué necesitamos cuidar? Los desprotegidos, los más pequeños, los productores de granos y los productores de leche. Ahí estamos en pláticas con el Congreso para el tema del presupuesto. Del presupuesto que propuso el Consejo Nacional Agropecuario a lo que el Ejecutivo propuso, traemos 20,000 millones de pesos. Y con la desgracia de los temblores viene una revisión. Pero estamos ahorita visitando a todas las bancadas de la Cámara de Diputados, gobernadores, para poder hacerle entender al gobierno que el campo ya ocupa un lugar importante, que nos tenían rezagados. Yo en mi toma de protesta al presidente Peña lo que le hice ver es que era el momento del campo mexicano, que el sector primario había sido moneda de cambio en el pasado y que al sector agroalimentario ha hecho su tarea, ha crecido y le toca ahora, en vez de que le estén disminuyendo su presupuesto, que lo estén compensando por el crecimiento. La mejor derrama económica para abatir la pobreza es en el sector agroalimentario. La dispersión y el minifundio es donde más podemos incidir. Entonces, sector público y privado, tenemos mucho que hacer por la pobreza y por esos sectores desprotegidos. Pero, ¿qué expectativa tienes, Bosco? Porque el gobierno gasta, por decirlo menos de una manera muy rara, porque dobla, por ejemplo, el presupuesto que tiene para medios de comunicación y reduce precisamente el apoyo a jornaleros, por dar solamente un ejemplo. Sí, me gustaría ver eficiencia en el gasto, me gustaría ver no corrupción ni pública privada,
Me gustaría ver equidad y transparencia en los presupuestos estatales. Me gustaría ver pues que no hubiera una economía informal de un 50, 55% en este país. O sea, mucho por hacer. Creo que esta crisis geopolítica que estamos viviendo es una gran oportunidad para que el país mejore. La contribución como ciudadanos y como iniciativa privada, junto con nuestro gobierno, para mejorar este país, que es de todos, mucho por hacer. El plan 2030 que traemos, la visión de largo plazo, es para convencer a todos los candidatos. Y dependiendo lo que la democracia decida, que ese tema del sector agroalimentario ya está incluido en la siguiente administración. Es un tema de largo plazo. No podemos trabajar seccionalmente y pues realmente al día de hoy te puedo decir que me siento muy honrado que nuestro equipo negociador y las instrucciones de nuestro presidente estén reflejadas en las mesas de negociación. Nos ha unido este tema, estamos muy cerca de nuestro gobierno y la verdad ha sido una excelente experiencia y creo que el mensaje que se mandó a Estados Unidos es que hay una raya roja que no se va a cruzar y que México tiene el potencial de tener un futuro. Tenemos fuentes alternativas de abastecimiento, sobre todo porque la principal importación es granos. Ellos no pueden sustituir. Es decir, se corta y traemos los granos ¿de dónde? De Brasil, China, de Argentina, de Ucrania. Ya estamos en ese ejercicio. Pero ellos se quedarían. O sea, sí estamos abriendo canales alternativos. Estamos diversificándonos. Ahorita estamos con la Unión Europea en las negociaciones. Estamos en el Telecán. Está el AC53, el AC6 con Argentina y con Brasil. Entonces, traemos una agenda internacional muy grande. Y sí podemos sustituir los granos, los podemos almacenar, pero sus ensaladas no. Entonces, estarían más en problema ellos. Y México, pues, como una gran potencia agroalimentaria. ¿Qué, de allá traemos maíz, traemos sorgo, soya, trigo? ¿Qué más? Maíz, soya, trigo, sorgo, carne, principalmente, y productos congelados, alimentos congelados. ¿Y los podemos sustituir con estos otros países que tú has mencionado? Con estos otros países, perfectamente. Ahora, México tiene un potencial de 26 millones de hectáreas. Hoy estamos actualmente produciendo en 22 millones de hectáreas. O sea, todavía tenemos una reserva como de 4. Tenemos una reserva de 4 millones de hectáreas para incrementar la producción. Tenemos mucho por hacer en productividad, en las economías de escala, en una visión de largo plazo con nuestro gobierno, poder efectuar un presupuesto del campo para los próximos 20 años sería un gran acierto y mucho por construir. Los temas de seguridad en el campo que también urge atender, o sea, tenemos serios problemas de seguridad. ¿Cómo cuáles, Bosco? No, pues mira, el tema de seguridad de las personas, seguridad de los bienes. ¿Narco? Tenemos al narcotráfico presente, tenemos el tema de los presupuestos que no llegan al 100%, tenemos el tema también de los robos. Tú tienes pivotes centrales en riego y llegan y te roban todo el cobre, te roban las llantas, te roban los tractores, te roban tus productos, tus mercancías, tus trailers. O sea, tenemos un serio problema en el país y ahí es donde necesitamos trabajar gobierno y sociedad civil por mejorar esta situación que realmente se nos está desbordando. Sí, es muy grave. En el escenario, retomando esto que decía Enrique, se acaba el asunto, buscamos planes alternativos. ¿Cuánto de lo que producimos se va para allá? ¿El 80%? El 78.5% de los agroalimentos y el 80% de la producción global del país. Muy bien, se cierra la cortina y ¿qué hacemos con todo eso? ¿A dónde lo mandamos? No me digas que el mercado interno lo consume, porque no lo creo, ¿verdad? El principal motor de este país, el mercado interno, incide alrededor de un 60%. Pero si denuncia NAFTA, tenemos 6 meses para diseñar esta política y entra de inmediato la Organización Mundial de Comercio, donde ya tenemos nuestros aranceles. El comercio va a seguir con aranceles por medio. O sea, realmente no va a operar el NAFTA, va a operar la OMC, tenemos un TPP-11 ahí en stand-by que posiblemente vaya a crecer, tenemos el Tratado de la Alianza del Pacífico, que ya se sumó a Asia, que es un TPP-2, y tenemos los acuerdos. México es de los países más abiertos del mundo, con 12 tratados y con 12 tratados de libre comercio con 46 países. Entonces, ese no es un problema para México. El problema es, para mí, es qué vamos a hacer para arreglar los temas internos en este país. Esa puede ser la verdadera opción para detonar el crecimiento, para potenciar a México en los próximos años y para generar las oportunidades para los jóvenes principalmente, que pues con la pirámide poblacional que traemos necesitamos atender. Claro. Regresando un poquito al tratado, se cuenta, Bosco, que el sector agropecuario norteamericano, por lo menos ya una vez le quitó la pluma de la mano, por poner la metáfora, al señor Trump cuando pensaba firmar la denuncia, el repudiar el tratado en aquella ocasión en abril, cuando estuvo a punto de anunciar la salida de Estados Unidos.
No sé si sea cierto, pero se cuenta en algunos círculos que llegó el secretario de Agricultura con algunos mapas donde le dijo al señor Trump, mira, los estados más perjudicados por la salida del tratado van a ser los estados donde tu triunfo fue más abrumador, donde ganaste con una gran ventaja, donde están las bases de la elección republicana. Y bueno, ya viendo esa realidad política, el señor Trump dijo, bueno, como que vamos a negociar. No sé si sea tan exacta la descripción, es lo que se cuenta. ¿Hay el escenario de que vuelva a ocurrir lo mismo, de que en algún momento, en la intención de Trump, en 2 semanas, en 2 meses, en 3 meses, otra vez le hagan ver con claridad, ¿sabes qué? Estás en dificultades domésticas y si te metes en bronca con tu base electoral, pues pones un pie fuera de la Casa Blanca. ¿Crees que esto sería viable? Tú que conoces a los agricultores, a los ganaderos norteamericanos. Coincido totalmente con lo que dices. Ese miércoles negro, el secretario Sonny Perdue fue el actor clave para decirle a su presidente, vas a afectarme. De los 50 estados de la Unión Americana, 29 estados, su primero y segundo lugar de exportaciones es México. Y de esos 50 estados, 22 estados son los que más exportan a México esos granos. Y el único secretario que he visto activamente influyendo en el presidente, y yo creo que tiene que ver por su vocación agrícola, porque ha sido un hombre asesor para empresas exportadoras, y porque creo que por su edad también está en un área de libertad, diciéndole a su presidente, no estamos de acuerdo, para ese tema vas a afectar a tu base. Entonces, yo sí creo que el secretario Sonny Perdue es uno de los grandes aliados. Y ahora, en los últimos 30 días, se han sumado la American Chamber, el Farm Bureau, asociaciones agrícolas de productores de granos, de cerdo, de aves, todos los que nos exportan. Hemos estado con ellos armando estrategias, hemos comunicado a su país, hemos estado en conferencias de prensa en Estados Unidos y aquí en México, sumando. Entonces yo veo al sector agroalimentario como el contrapeso más importante en el apoyo a NAFTA. Pero hoy parece con todo esto que los mayores defensores del tratado los tenemos ahí adentro. Es decir, está muy bien nuestro equipo negociador, coincido contigo, y todas las cámaras y el sector privado, pero ustedes han hecho un enorme trabajo de tener aliados internos. Hoy los que le escriben a Trump, el American Chamber y el documento que vimos hace 2 semanas, es impresionante. Es decir, los principales defensores del Tratado de Libre Comercio son los productores americanos. Bueno, pues no cuentan también que hay negociadores del lado norteamericano que francamente se avergüenzan de ciertas propuestas que tienen que defender de su presidente, ¿no? Que ponen cara de... Perdón, pero esto dice el jefe. O sea, esto dice el jefe y que con pena lo ponen en la mesa. Y sí, el sector privado haciendo una labor de contrapeso muy importante, la verdad. Y eso lo hemos construido juntos. El sector privado mexicano, hemos contratado despachos en Estados Unidos para el lobbying de primer nivel, despachos en México. Hemos invertido una cantidad de recursos importante y estamos trabajando junto con los despachos, junto con nuestros embajadores, junto con nuestros agregados agrícolas. Entonces, sector público y privado, hombro con hombro, haciéndole frente pues, a esta gran crisis. Oye, Bosco, y dime una cosa. Lo que sí gana el tratado modernizándose, es decir, todo este debate de lo electrónico, de lo energético, de todo lo que de origen el tratado no tenía, y que esta coyuntura histórica en la que estamos nos ha colocado en la posibilidad de decir, bueno, muy bien, vamos a agregarle todas las cosas de la modernidad que no tenía. ¿Qué dices de esto? Pues desde el sector agroalimentario nos interesa mucho solución de controversias más ágiles, cruces fronterizos, el tema de transparencia. Ese primero que dijiste creo que está en la zona roja porque es uno de los que no quiere, ¿verdad? Sí, pero que México no va a aceptar. Y Canadá mencionó que el capítulo 19 es un tema que si no va, ellos se levantan de la mesa. Entonces, no vamos a permitir ninguno de los dos países, ni Canadá ni México, que no haya un panel de controversia. Que sea Estados Unidos el que decida lo que le conviene, claro, con esos aires proteccionistas nacionalistas. Claro. El tema, pues como tú lo mencionaste, el tema de la energía, el tema de e-commerce, el tema de los mínimos que... de pasar de $50 quieren pasar $800, acabaría con mucho del comercio intermedio. El tema de las reglas de origen en el sector automotriz de 62.5 quieren pasar al 85 con un contenido del 50% de Estados Unidos. Entonces realmente Estados Unidos es una posición fuera de todo contexto, mucho que perfeccionar, que es a lo que le estamos apostando. México estoy seguro que va a estar en las mesas hasta que concluya y si alguien se va a levantar van a ser ellos. Se habla de que México seguiría con las reglas de la OMC,
pero algo que pasó hace poco ha generado inquietud, el caso del atún. Exacto. Donde ya teníamos ganado la batalla y resulta que ahora la OMC se echa para atrás y vuelve a dar la razón a Estados Unidos. ¿Cómo ves esto? ¿La OMC realmente funciona, por lo menos en estos ámbitos, cuando hay este tipo de controversias, en este caso de un producto que está en tu sector? La OMC funciona, es lenta, es cara de operar. Una solución de controversia te puede llevar 5 años. A México le dieron el veredicto a favor por cobro de 163 millones de dólares al año, que no afectó a México, me imagino, para no enrarecer el tema con Estados Unidos, y que ahora sale una disposición en contra que está en litigio. Eso no quiere decir que México perdió. México tiene el fallo a favor y tiene una controversia que México va a apelar a ella. Entonces, la OMC es muy lenta para proceder y realmente el problema es, pues, las diferencias económicas que tenemos, donde México, cuando tiene fallos a favor, no los ejecuta por no tener un mayor problema con el vecino del norte. Claro, por no confrontarse, digamos. Así es. Y eso lo hemos visto también en el sector automotriz, lo hemos visto en el sector del transporte. Ahora, un sector conflictivo era el autotransporte, y ahora ya los transportistas de los tres países también se comunican con sus presidentes y con sus negociadores diciéndole: queremos una expansión, movemos el 80% de las mercancías que fluyen entre los países, queremos continuar. Entonces, cada día que pasa, se van sumando actores para poder construir y fortalecer a NAFTA. Si separamos, porque yo sí veo con mucha claridad el tema de la necesidad de una victoria política para él, a lo mejor de hacer el aspavientos o la pataleta. Tú lo planteabas al principio con la crisis política que tiene hoy metido ahí con la investigación del FBI y el Russiagate y todas estas cosas. Es decir, está como urgido, uno, de elementos distractores, de mandar la atención a otro lado. A lo mejor ahora el tema del muro y lamentablemente el asunto terrorista de hace unos días en Nueva York creo que le va a venir muy bien porque va a decir: ya ven por qué tenemos que poner el muro y por qué no tenemos que dejarlos pasar, etcétera. Le da oxígeno a sus discursos. Pero si separamos lo político de lo comercial, yo creo que hay consenso por todo esto que nos dices de productores trilaterales que dicen: esto nos beneficia a todos, no acabemos con un tratado, no podemos mejorar, etcétera. Pero yo veo su necesidad política urgida de dar manotazos, de hacer aspavientos, de probablemente levantarse de la mesa, aunque luego diga: miren, yo lo intenté y no me dejaron. ¿Cuál es tu lectura? Mi lectura es que es un hombre impredecible, es un actor, no le veo visión de largo plazo, es un hombre xenófobo, realmente ha lastimado a su gente, a nuestra gente, a nuestros jóvenes. Y yo lo que veo coincido mucho contigo, es: necesita victorias, necesita medallas, trae una visión electoral, trae las elecciones de medio término en Estados Unidos el próximo año. Es un hombre que está acostumbrado a hacer un show. Él está acostumbrado a negociar sometiendo, y si te ve débil, te destruye. Entonces, realmente, él necesita medallas, y si le va peor en los escenarios que tiene ahorita, y creo que son malos escenarios los que tiene, más presiones va a tener México. En cuanto veo que su gráfica de preferencias electorales baja, sale el muro, sale el tema de los indocumentados, sale el tema del peor de los tratados de NAFTA. Entonces, sí, coincido contigo, es un gran riesgo. Su actitud en base al apoyo electoral que está buscando y a sus medallas que necesita, pues, para estar bien. Hay empresarios, Bosco, que dicen: bueno, la negociación, como quiera que sea, o se va a llegar a algún acuerdo al final, o México va a regir su relación comercial con Estados Unidos vía OMC. Ahí tendremos una sacudida, algún acomodo, pero no va a ser mayor. La preocupación es 2018, las elecciones del próximo año, la renovación de gobiernos estatales, el cambio de las cámaras, etcétera. Y en toda esta charla tú no has sacado el tema 2018. ¿No hay preocupaciones del lado del sector agropecuario por la parte política, por lo que viene en términos políticos en México? Sí, estamos muy preocupados. Y como mencioné, nuestra visión 2030 va dirigida a los candidatos. Nosotros queremos vender la idea a todos los candidatos de que queremos una visión de largo plazo en el sector agroalimentario y queremos construir en este país. Sí, estamos muy preocupados. Lo que vamos a ver los próximos meses son los próximos 25 años de futuro económico y de futuro político.
Y creo que aquí, en este país, yo creo que el gran problema que tenemos es que sí tenemos representantes de nuestra población en el Congreso, pero esos representantes en el momento que ganan una elección se desligan de sus representados y le deben su vida a los partidos. Traemos un gran problema con los partidos en este país. Como CNA no tenemos ningún partido de preferencia, pero sí queremos a un candidato que tenga visión de largo plazo, que quiera acabar con la corrupción. Queremos que no haya populismo. El populismo en el mundo está fuera de serie. Estamos viendo un populismo también en Estados Unidos, cómo se está comportando. Queremos acabar con el tema de la corrupción privada y pública, el tema también de la seguridad, el tema de la impunidad. Entonces, mucho por hacer, sí estamos muy preocupados. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nuestra visión de largo plazo, vamos a tener pláticas con todos los candidatos. Ahorita estamos ya estableciendo puentes con todas las bancadas para el tema del presupuesto y en cuanto estén los candidatos vamos a trabajar con ellos. Entonces, sí estamos muy preocupados porque es el futuro de nuestro país. Hay empresarios de otros países que nos han dicho, señores, nada más preocúpense. Nosotros creíamos que éramos inmunes al tema político porque pues, el tema político iba y venía y se cambiaban de izquierda a derecha. Pero pongan la atención y participen. Entonces, un llamado a todos los miembros del sector agroalimentario, que soy los que represento, de que hay que construir, hay que informarnos, hay que tener debates entre ellos y el CNA va a hacer lo suyo. Los vamos a invitar a nuestras asambleas para conocerlos de cerca, venderle nuestra propuesta y ver coincidencias y que pues, cada quien tome su decisión en la democracia que vivimos. Déjanos hacer una pausa y regresamos enseguida, Bosco, para que le cuentes un poco al público cómo está conformado esta agrupación agropecuaria. Son muchos de pequeños productores, son productores agrícolas, pero también pecuarios, agropecuarios, pesqueros, y se suman en una gran organización. ¿Cómo se estructura? Es Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario. Volvemos. Los toros como negocio, espectáculo y cultura. Tiempo de toros. Con Rafael Cue, viernes, 9 de la noche. Retransmisión, sábado, 9 de la mañana. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. ¿Cómo está integrado el CNA? ¿Son muchos productores? ¿Son asociaciones estatales? ¿Cómo se integra? Nace en 1984 por la necesidad de representar al sector agroalimentario. Lo funda don Víctor Gavito, Alberto Núñez Esteva, don Manuel Cloutier. Y a partir de ahí, en aquel tiempo eran cada 2 años, después cada 4 años los presidentes. Los dos anteriores son Juan Carlos Cortés García, Benjamín Grayev. Y estamos integrados. Somos 300 en total entre socios y asociados, pero un solo socio representa a un sector agrícola nacional. Por ejemplo, tenemos CADES, que es la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa, y representa a la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur, del Río Culiacán, del Río Poniente. Entonces, cada representante que tenemos en nuestra mesa representa a miles de agricultores. Representamos alrededor del 80% del PIB agroalimentario. Hacemos gestiones de recuperaciones de IVA, de negociaciones internacionales, de fomento al crédito, de estrategia, de planeación. Tenemos 28 vicepresidentes. Nuestros vicepresidentes y su servidor es una labor social que hacemos. Realmente todos los honorarios y todo nuestro tiempo es regresándole al sector agroalimentario lo que ha dado por nosotros. Tenemos un staff muy profesional dirigido por Luis Fernando de Haro. Ese staff son 28 personas que son los que operan
y que nos ayudan a... Organizamos el Foro Global Agroalimentario, que es el foro más importante en el mundo, asistiendo 6,000 personas, lo acabamos de tener en el estado de Puebla. Organizamos rondas de negociaciones, tenemos reuniones con los secretarios con diferentes temas. Vamos ahora con el secretario Guajardo con el tema de la tumba, los principales productores. De repente los productores de cerdo tienen un problema de algún cupo que abrió el gobierno, le piden al CNA una reunión, la organizamos con los del secretario Guajardo o el secretario que es en turno o los temas laborales. Entonces, gestión de negociaciones, de créditos, de financiamiento, el tema de visión de largo plazo, una gran institución en defensa privada del sector agroalimentario con muy buenas relaciones con la Secretaría de Agricultura, Secretaría de Economía, SEDESOL, Secretaría del Trabajo, con cada una de las secretarías, Secretaría de Hacienda para el tema de presupuesto, con las cuales tenemos interrelación. Bosco, perdón por regresarte al tema del 2018, pero pues, algunos de los candidatos que tenemos no son nuevos, ¿no? Y otros, aunque no... Uno menos que nadie. Uno menos que ninguno. Y de los otros, más o menos, ¿ustedes ya tienen cierta idea de cuáles van a ser sus propuestas y sus planteamientos en torno al campo? El sector agroalimentario lo que hace es cita a todos los candidatos a venderles nuestra idea de la visión de 2030, quiénes somos, qué queremos, a todos por igual. Y de ahí cada uno de los socios asociados y todos los que integran votarán en libertad por cuál candidato. No tenemos preferencia por un partido. Nos gustaría que fuera alguien que respetara, que promoviera, que generara honestidad, que no fuera populista, que integrara un equipo profesional de trabajo, que supiera conciliar, porque este país lo que va a necesitar es un gobierno de coalición. Con la pulverización del voto, si no tenemos un gobierno de coalición, no vamos a avanzar en las cámaras. Entonces, yo creo que ahora vamos a tener que armar un gran equipo y vamos a tener que trabajar muy de cerca con nuestro gobierno para poder construir este país. Si no, van a ser otros 6 años de un impas donde las pugnas, el pleito por los presupuestos, el pleito por ocupar más espacios, va a complicar este gran país. Hay en el sector diferencias gigantescas, desde el pequeño productor que tiene apenas unas cuantas hectáreas. Tienes una de las empresas productoras de carne más grande del mundo, la del Grupo Vis de Vizcarra. Tienes, por ejemplo, productores de cerdo como Grupo Cuo en Yucatán, que es también una verdadera potencia. Tienes productores en el caso de hortalizas, bueno, tu propio caso, que la papa, pues eres de los productores muy importantes a nivel internacional. ¿Cómo conciliar los intereses? Porque a veces pareciera que van a ser muy diferentes los intereses de los grandes grupos, que no solamente está en el campo, sino que también está en la industria, porque tú bien lo refieres, es el sector agroalimentario, no solo es la producción, sino a veces ya el procesamiento de lo que está en el campo. ¿Cómo conciliar estos dos universos que a veces pareciera que se enfrentan? El del chiquito que solamente produce o el del grande que ya tiene una estructura integrada de producción, empaque, procesamiento, exportación, etcétera. Es un gran tema, Enrique. El productor de granos básico quiere el mejor precio por sus cosechas. El que le compra eso para generar la proteína animal quiere el grano más barato. El agroindustrial quiere la carne más barata. Entonces, el tema es repartir equitativamente en la cadena de valor ese gran tema. Luego, el tema de las economías de escala. Como a los más necesitados del campo, el esfuerzo del CNA es la fundación. La fundación va dirigida a promover a los muy pequeños, junto con nuestros socios y con el financiamiento que estamos aportando, para que esos muy pequeños pasen a mediano, se capaciten y el mediano a grande. Y el tema aquí es también promover las empresas integradoras. Es como Europa salió después de su posguerra. Cómo hacer alianzas estratégicas para manejar economías de escala. Yo pertenezco a una empresa integradora. Aprendí a trabajar en equipo en el año 2000. Pero es un tema que como cultura hay que promoverla y hay que efectuarla y facilitarla. Ese plan de las empresas integradoras nace en el gobierno del presidente Salinas como una respuesta al Telecán, precisamente. Las cooperativas famosas de Europa, en Estados Unidos igualmente trabajan. Entonces, promover a los muy pequeños con apoyos directos, el tema de los medianos potenciarlos con tecnología, y de esos medianos darle las condiciones para que puedan generar grandes empresas y las grandes que sean globales. Entonces, dar las condiciones de seguridad, créditos competitivos, el tema de infraestructura y logística para poder mover tus cosechas, el tema de transparencia, el tema de agilización, en el tema de créditos y en el tema de exportaciones. Entonces, mucho por hacer integralmente, que es el plan que estamos ahorita promoviendo de la visión de largo plazo para facilitar todo este proceso que les compartiremos en cuanto lo tengamos.
el tema de seguridad al que te habías referido al inicio, que tal vez sea una de las más grandes preocupaciones del sector. ¿Cómo combatirlo? ¿Qué les dice el gobierno? El gobierno está haciendo su mejor esfuerzo. ¿Cuál es nuestro problema? Y te digo porque es un tema que conozco a fondo, nos ha pasado en nuestra familia. Estás muy expuesto. Alguien pasa por tu campo, sabe el número de hectáreas que tienen, saben los precios a los que están. Es muy diferente a un industrial que está en una oficina que una sale fábrica, claro, y no claro. saben cuánto produce esa fábrica y todo. Aquí en el campo es muy fácil saber. Se ve todo. Los secuestros están a la orden del día. El robo también, las extorsiones también. Entonces, eso lo hemos trabajado con la Secretaría de Gobernación. Hemos tenido resultados, pero nos falta mucho por avanzar. De repente, el estado de Michoacán, ustedes conocen qué tan grave estuvo el tema. Hubo una mejoría, pero luego también los temas de los cambios de las gubernaturas disparan a la delincuencia. La curva de aprendizaje de los nuevos gobiernos viene tarda. A ser una debilidad claro. y eso tarda. Entonces, el tema es impunidad. Si un hombre que está dispuesto a ser delincuente y sabe que solamente el 2% o 3% de los delitos van a ser atacados y que va a salir inmediatamente, pues es un fomento a. Entonces, realmente estamos muy débiles en el campo en ese tema. Es una gran preocupación. Y estamos haciendo nuestras mejores gestiones con nuestras autoridades para que ese tema mejore. ¿Qué tanto le corresponde al gobierno federal y qué tanto a los estados? La respuesta del gobierno federal ha sido, pues mientras los estados no se pongan las pilas, y a veces incluso los municipios, no solamente el plano estatal, esto no se va a solucionar, porque el gobierno federal dice tiene un cierto ámbito de acción restringido. ¿Cuál es la experiencia del sector en esto? ¿Qué tanto le toca específicamente a estados y municipios, Bosco? Creo que le has dado al tema toral. Los estados no asumen la responsabilidad porque son delitos federales. La federación no tiene la cantidad y el número de elementos para poder atender esos temas. ¿Cuándo se atienden esos temas? Cuando son tan graves que no queda otro. En mi municipio, donde yo voy y todo, pues de repente ves pasar los convoys. Y son convoys de 60, 70 camionetas que pasan. Y que la policía municipal lo único que hace es hace un lado. De delincuentes, 60, 70 camionetas. 70 camionetas. Y esas camionetas van con estrategia, saben de logística, saben de operaciones. Me ha tocado ver, porque me tocó hace tiempo, iba el jefe de seguridad de mi municipio, pasa con 30 agentes, él en un camión blindado, lo atacan de los dos lados 120 hombres. Uf. Sale libre porque salió por abajo del camión y logró. Pero realmente, ¿sabes? Es una fuerza impresionante que ha crecido, que la impunidad la ha fortalecido y que realmente tenemos que atenderla. Es un tema que nos urge atender. Yo creo que en las prioridades del sector agroalimentario está la seguridad. Es un tema que nos ha afectado y que realmente pues, es un gran flagelo para este país. ¿Y ha crecido, me da la impresión, en este sexenio? Ha crecido en los últimos sexenios porque hay impunidad. Porque salen fácilmente, porque no los detienen, porque someten a los gobiernos municipales, porque los gobiernos de los estados ven el tamaño del poder de fuego. Me acaba de pasar en uno de los estados que voy y de repente nos llegan dos camionetas por los lados, se nos cierra una enfrente para checar las placas, porque tenemos placas de otro estado. Jóvenes de 22, 24 años, perfectamente equipados, dos en cada camioneta. Entonces ya ves equipos operando impunemente, que realmente en las avenidas principales. Entonces, es que ningún sector escapa a esto, ¿no? Ningún sector escapa, pero el sector agroalimentario está más expuesto porque estás en el campo abierto, porque son caminos de poco movimiento, porque saben a dónde vas, sabes dónde están tus cultivos, saben cuánto vale el cultivo, saben dónde están tus fertilizantes, tus agroquímicos. Un kilo de algunos agroquímicos vale 3,000 pesos. Entonces, imagínate un camión, el valor que tiene. Sí, sí. El valor de las cosechas no llegan a su destino. Realmente, mucho que hacer por el tema de seguridad, pero reitero, el gran problema es la impunidad, porque entran y salen con un grado de libertad impresionante. Y luego, ya que están dentro, es un centro de formación delincuencial. Lo hemos visto claro, en los penales. Y tienen que mover a los líderes porque ellos mandan internamente. Entonces, mucho por hacer por este gran país. Creo que tenemos solución, tenemos una gran oportunidad, una pirámide poblacional que hay que atender y es un tema donde juntos lo tenemos que hacer y es una responsabilidad público-privada y es un solo país, es México. Conclusiones, María Enrique, por favor. Bueno, hablamos sobre todo de los riesgos que implica que no haya Telecán, pero tú has declarado en otras entrevistas que hay otros riesgos que enfrentar, ¿no? El TPP también implica sus propios riesgos, hay países que
pues que representan una amenaza en cierto sentido, como Brasil, por ejemplo. Así es. Entonces no se ve fácil. Y el 2018, pues no es poca cosa lo que tienen por delante. No está fácil. A nosotros, como sector reglamentario, nos interesa mucho un tratado de libre comercio con Corea. Corea son 60 millones de habitantes e importan el 80% de lo que producen. Pero ¿qué pasa ahí? Al sector automotriz no le interesa. Nosotros queremos cuidarnos de Brasil porque es una gran potencia y Brasil juega mal, juega rudo, es proteccionista. Entonces, sí estamos trabajando con nuestro gobierno en la planeación de esa estrategia y tenemos que cuidarla porque sí, se lo hemos dicho a nuestro gobierno, no vamos a hacer moneda de cambio, eso lo tenemos muy en claro. Es el tiempo del sector agroalimentario que se le respete, que tengamos la Secretaría de Agricultura que sea igual de importante que una Secretaría de Economía o que una Secretaría de Hacienda, le toca su lugar. Y queremos reposicionar el sector porque es un sector que ha estado, lo he visto desde 1991 que participé en el Telecán, hemos estado en la segunda fila. Ojalá que esta visión 2030 la logren consolidar y convertir en programa de gobierno independientemente de quién llegue en el 18 a la presidencia. Estamos haciendo un gran esfuerzo, va a ser la visión 2030, un gran esfuerzo económico también con especialistas de primer ranking mundial. Traemos también la experiencia de los asesores de NAFTA, nuestros vicepresidentes que son líderes cada uno en su sector, y te aseguro que vamos a hacer un gran esfuerzo y vamos a vender esta idea a todos los candidatos para quien quede sepa que queremos construir y vamos a estar muy cerca con nuestro gobierno construyendo por el sector agroalimentario. Muchas gracias, Bosco. Gracias por tu presencia, por tu apertura. Ya no nos dio el tiempo, pero yo te iba a preguntar si todos estos programas sociales que hemos gastado durante décadas en la ayuda al campo y la ayuda al no sé qué y el incentivo al productor, ¿sirve? ¿Funciona eso? Es decir, ¿activa la producción, mejora el nivel de vida de los campesinos, hace tierras más productivas? Esos programas, algunos han sido asistencialistas, hay otros que se han sido productivos. Hemos visto en el acuerdo público y privado que hemos hecho grandes avances en el tema de la infraestructura de riego, en el tema de invernaderos, pues, la parte protegida, en el tema de sanidad, de inocuidad. Se ha construido mucho, pero hay mucho por hacer también. La dispersión agrícola y el minifundio es un gran reto para este país. Sobrevuela Oaxaca, Chiapas, y son 20 casas con dos agricultores, tienen en la Sierra de Durango, en la Sierra de Sinaloa. Entonces, sí es un gran tema abatir ese problema de pobreza y lo tenemos que hacer con una visión público-privada que nos lleve hacia un buen destino en este país. Ojalá los resultados sean positivos y si no, me refiero al TLC, pues a abrir otros canales y otras alternativas, como tú decías, ¿no es cierto? Sí, en el campo hay futuro, estamos muy de cerca con nuestro gobierno, no vamos a permitir ser moneda de cambio, que nos cambien por otro sector de la economía, velar por nuestros intereses, por la seguridad, por el futuro del campo y darle la seguridad que desde la parte privada estamos haciendo nuestra tarea y que estamos muy orgullosos de nuestro gobierno, cómo se ha enfrentado a la peor crisis geopolítica del México moderno. Bienvenido, Bosco. Muchas gracias. Bosco de la Vega. María, muchas gracias. Gracias. Enrique, muchas gracias. Y sobre todo, gracias a usted por la gentileza de su atención a la misma hora aquí en el Financiero Bloomberg la semana entrante. Hasta entonces, gracias.